While traveling to Jalisco in the past few months, I noticed something. Almost everyone is using the same chili pepper. It's either to complement a dish or for their salsas. It's the famous chile de árbol, only grown right here in Yahualica. With denomination of origin as of 2018, Yahualica has a story to tell. Today I meet up with a few locals as they take me to their favorite spots. We're going to visit a ranch where the famous Yahualica chile is grown. We're getting a tour of the best aquatic family resort and a stroll through the mercado. We're getting a taste of traditional foods and even stopping by for a drink at a popular modern restaurant. But first, you cannot start your day without the town specialty, menudo. So grab the best seat in the house, get comfortable, and let's go. So, esta es una placita, ¿verdad?, donde la gente viene aquí. Es un mercado, es el mercado municipal de aquí del municipio de Yahualica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Mejía. Soy originario aquí de Yahualica. Cuento con 32 años. Soy comerciante. Les voy a dar un tour por aquí, por Yahualica, a Mexipapa. Él dijo que quería venir a comer chile y lo vamos a llevar a comer chile. Vamos a llegar aquí en lo que es una menudería, la más conocida de todo Yahualica y de la región, para que disfruten un buen menudo, un buen desayuno. Oye, sobre tu opinión, ¿qué es lo que es esta menudería tan sabrosa? La gente lo reconoce, no hay otra menudería aquí en la región que esté igual de sabrosa, igual de buena. Ahorita lo vamos a comprobar. Vámonos a echarle. Una tradición ya de 70 años, este negocio era de mi abuelito, y me quedé yo con él. Es el mismo local desde el 52. ¿Cuántos cortes de diferentes carnes usa aquí, Palmero? Son como 5, lo que es pata con hueso, lo que es sin hueso, el callo, la panza, el hígado, casita. Vengan a conocer Yahualica y vengan a probar el menudo de Don Fausto. El menudo de Don Fausto. ¿Qué sigue? Llegó el menudito, oye. Se mira sabroso, huele rico y luego está bien preparadito. No se mira, está muy, muy rico. Todos los cortes diferentes de carnita. Sí, sí, mira, hay este... Lo que nos sirvieron es surtido. Sí, hay mucha acción en este mercado, ¿no? ¿Perdón? Hay mucha acción, digo. Sí, ahorita pues hay trabajadas, hay un poco de ruido. A mí me gusta el orégano, me gusta el chile de árbol picado, un poquito de sal, cebolla, limón y a disfrutar. A ver, enséñame. Okay. El orégano, con tus mismos dedos lo mueles, chile de árbol un poco, lo espolvoreas un poquito, agarras un poco de cebolla, limoncito, no falta. Me gusta, sí, con sabe. Mucho limón. Sí sabe, sí sabe. Mucho limón y lo último, la salecita. Órale. ¿Cómo te gusta a ti? Pues mira, yo soy un poquito exagerado, viejo. Me gusta el menudito bien cargadito de todo. De todo, muy bien. Yo tengo mi estilo, le agarro el orégano, un bastoncito. Yo lo pongo aquí. Y lo muelo y a dejarlo caer ahí. Y hasta mira, que caiga. Esa es la forma. Y luego cuando viene a chile, ahí está, le echamos el chilito, que caiga, echamos todo. Todo de una vez. Y lleve mucha cebollita. Está en agua la boca. Ya. Sí. Estamos en Yahualica y yo vine aquí a comer chile. Chile. Yahualica. A este de aquí, este es para agarrarlo, darle una buena despedazada. Y dejárselo caer allá arriba. ¡Bam! Y por último le echamos el limón. Dos pedacitos. Como tú. ¡Vamos! Ahí está el menudito. Así es como me gusta a mí, bien cargadito. ¿Sabes qué? Se me acaban de antojar a mí también los chiles. ¿También los chilitos así? Vamos a ver qué tal nos va.
Pecado, como dicen, a la salida nos vemos. O el de atrás paga. Así es. Pero vamos a agarrar una de aquí de abajo, enterita. Agárrate una. Sígueme con esta, ¿eh? ¿Qué? Agarras, moja la tortillita. Ahora agarramos poquita salecita de esta. Ahí está. Le ponemos salecita también a esta. No, hombre, qué daño. Está bueno. Curtidos. Ahora agarras menudito, viejo, y échale ahí unos pedacitos. Mira nomás qué tacazo. Pero. Venimos al chile. Más salsa. Y luego el detalle: agarras el taquito así, agarras lo de atrás, y lo mueves para arriba. Así. Para que no se caiga. Y a darle su mordidón. Muy, muy bueno. Sí. Después de una buena borrachera, después de un día largo de trabajo, de una desvelada, nada mejor que un menudo. Esto cura todo. El toque que le da el chile de árbol tostado al menudo es un plus. Y luego, pues aquí le pusimos todo el chile. Estábamos hablando del polvito, el enterito, y luego también este, salsita. Así es. Lo que me encanta, que quiero que todos aprecien, es la carne, oye. Esto es lo que hace este menudito tan sabroso. Diferentes clases de cortes. Pero miren nomás esto. ¿Qué le pareció el menudito? ¿Está bueno el menudo? Ya se lo acabó. Y nos está acompañando aquí a comer. Buena compañera que tenemos. Buena compañera, buena plática. Buen color que agarró. Vino a ponerme la muestra. Oye, este mercadito es donde la gente puede venir a encontrar casi todo. Encuentran de todo: camote, dulce de leche quemada, chilacayota. Hay mucha variedad de dulces. Lo que busque, aquí lo puede encontrar. Pero algo que me fijo es casi donde quiera hay chile, ¿verdad? Así es. La salsita. Sí, donde quiera tenemos chile y botellas de salsa. Todas son muy sabrosas, siendo chile de Yahualica. Así que dulce, chile, pero también tiene variedad de comida aquí. Así es, variedad de comida de una, de toda. Tenemos los tacos de ensarta, esos se ven muy poco, pero aquí en Yahualica son muy conocidos. Ahorita los vamos a ver. Tacos de ensarta. ¿Tacos de ensarta? Son estos. ¿Y esos qué es eso, oye? Son tacos dorados, pero le llaman de ensarta. Para no batallar a la hora de sacarlos del caso, les ponen la hilaza. Entonces ya nada más agarran la hilaza. Vienen ensartados todos, como si fuera un collar, se puede decir. Tacos de ensarta le llaman. Hay de frijoles, de papas, de carne. Por eso le llaman tacos de ensarta. Están fritos en el caso de las carnitas. Aquí estamos en la carnicería Limón, Primitivo Limón. Aquí lo tenemos aquí al frente. Buena carne, lo que necesiten aquí. Oye, está bien, oye, pues salude para la cámara, viejo. Saludos. Pozolito, saluda. Aquí están sacando los taquitos de tripita. Vámonos. Así es como limpian la tripita, ¿eh? Así es como limpian la tripita. Ah, Omar, que había que comértela bien calientita. O sea, y esa ya está apartada, nos la llevamos para unos taquitos de tripa. Para ladrar. Oye, esos taquitos me están intrigando ya, ¿eh? Taquitos. ¿Y tú sabes por qué el hilo? ¿Por qué el hilo ya? Mira, es que antes no había esto. Oh, ¿qué? Okay. Antes la gente se la llevaba así. Oso, aquí lo ven entonces por collares. Por collares, así es. Ah. Vamos a cortar de una vez uno. ¿Me prestas tu cuchillo? Voy a quitarles el palillo, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Ahí lo tienen, muchachos, mira. Ay, 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 ¿qué es eso? ¿Un cocodrilo? ¿Qué es eso? El palillo ese se lo ponen para que el taco no se abra. Claro. Cuando lo meten al aceite es para que no se... Para que taquito no se abra. Nomás se come así. Pues lo ideal sería con... poquita salsa yahualica y limón, pero pues hoy nos va a tocar así. Salud. Oye, hasta la grasita, ¿no? Sabroso. Es la grasa del... No, miren ahí adentro. Ahí viene, mira. Salsita y yahualica. Este le dejo, que se escurra poquito ahí, mira, hasta ahí. Mira nomás. Qué chulada esto.
Este chivito, a eso vine. ¿Gustan de probarla? Ya, hay una para probar. Ah, vámonos. Ah, así nomás, Yo así, sola, sin tenedor, así con la mano. No, pues me vas a sentir mal, entonces yo también. Salud. Pienso que si yo vivía aquí me la pasara todo. ¿En el mercado? Sí. No todos los días, todo el día. Gracias. Mira, es la roja. La rojita. Ahora vamos con salud. Vámonos. La textura es igual, pero sí tiene un poquito diferente el saborcito. Es más dulce. Y sabe un poquito a la del campo de aquí. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hay lugares adentro del mercado, pero también allá afuera, ¿verdad? Sí, así es. O sea, por fuera están lo que son las taquerías, la churrería, los puestos de papas, tenemos más carnicerías ahí enfrente, tortillerías y la plaza principal ahí enfrente. La placita principal. González Gallo fue el que inició todo esto. Una plaza muy bonita. Lo que más llama la atención de aquí del municipio es su cantera, la cantera rosa, y todo por donde lo mires es fachado de cantera. La plaza principal, las casas son cantera. Yo me encanta la vista que tiene. Le da, no sé, se siente, no sé, como si diferente. Estuviera. Sí, así es. Se siente bien a gusto, huele rico. Me voy a mover a Yahualica. A 15 minutos tenemos, si quieres, sierra. Bosque, tenemos sierra. Media hora tenemos un río de aguas termales. Si quieres buena comida, tenemos buena comida. Birria, menudo, encurtidos, tortas, tacos. Lo que busques, lo que necesites, lo encuentras aquí en Yahualica. Ahorita vamos a seguir. ¿De qué tienen ganas? Nada más díganme y lo llevamos. Estamos en el Parque Acuático Sun and Water, de aquí a 5 minutos de Yahualica. Es carretera Tepatitlán hacia Yahualica. Para las personas que no tienen, o sea, que quieren visitar Yahualica y dicen, no tengo familiares donde quedarme, no tengo dónde quedarme, es una muy buena opción. Desde las habitaciones. Es muy, muy familiar. Las familias aquí vienen y se divierten, pasan un rato a gusto. Todo está muy limpio, todo está muy conservado. Y luego me dijo que también hay, bueno, como aquí atrás, ¿no? Ahí tiene su alberca, tiene muchas cositas abajo del sol, pero también tienen otra alberca. Así es, también hay albercas techadas para los que no les gusta el sol, para los que no les gusta quemarse, para los niños que son un poco delicados al sol. Tienen albercas también techadas para los adultos y para los niños. Chulada, Mira nomás, este es el más grande que tiene, man. Así es el tobogán, son cuatro hileras de toboganes. Este es el más largo que hay aquí en el parque acuático. ¿Pero cuántos hay de estos? Son como unos siete aproximadamente, unos siete toboganes. La laguna, una laguna que puedes andar en lanchitas o nadar. Mira la laguna. La laguna, así es. Para jugar voleibol acá atrás. Así es, canchas de voleibol. De este lado tenemos canchas de fútbol, muchas áreas verdes, asadores. Ahora la pregunta que todos van a hacer es, ¿cuánto? ¿Cuánto más o menos cuesta aquí? La habitación más sencilla te incluye, es una noche, dos días. Si llegas, por ejemplo, un viernes, te quedas toda la noche del viernes, puedes llegar desde las 10 de la mañana. Teniendo tu reservación, puedes llegar desde las 10 de la mañana, hacer uso de las instalaciones en lo que te entregan tu habitación. Te entregan tu habitación, pasas la noche, al día siguiente tienes desayuno para las dos personas. Entregas habitación a la 1 de la tarde y te puedes quedar en el parque acuático hasta las 6 de la tarde por un costo aproximado $1,870, $1,900 pesos por dos personas. ¿Cómo cuántos en dólar? $100 aproximadamente. $100 agarras todo eso. Así es, para dos personas. Wow. If you want to come to Yahualica and you got like no place to stay, you got no friends, you got no relatives, this spot is
A+. Look around. He got everything for you and your family. $100 a night here, it's a deal. Yagualica is looking pretty good. Dime de este restaurante. Pues mira, es un restaurante que ya tiene varios años. Es muy reconocido por sus bebidas, por su comida, por su atención. Es uno de los mejores restaurantes aquí en Yagualica. Muchas de las bebidas que tiene aquí este restaurante son representativas de Yagualica. Como esta que tienes de aquí, es un yagual. Tiene lo que es tequila, chile de árbol en polvo, chile de árbol molido, un chile arriba tostado también, un poco de endulzante y hierbabuena. Y nada más. Ahora, ¿se le toma uno, le pone una mordida al chile? Puede ser también, aunque ya no necesitaría, con el puro chile de árbol que tiene ahí molido, con eso le da buen. Pruébalo. Ah, bueno. Montón de sabores que está llegando. Así es. Pero sí hace mucha diferencia ese chilito. Sí. Le quiero dar una mordida a ese chile, pero... Pues no esperes más, dásela. Otra experiencia, ¿eh? Que sepa la gente que estamos en Yagualica. Si no sabe, mire la camisa. ¿Qué es lo que estás tomando tú? Se llama una calaverita, esa base de tamarindo y jamaica. Y claro, lleva también tequila. Y aquí tenemos lo que es romero. Este es romero flameado. Y la calaverita, mira. Ahí salió. Mono. Jamaica y tamarindo. Muy, muy bueno. Una de las bebidas más balanceadas que he probado. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí tiene la panela. Luego sí. La panela es asada. Esa es la plancha, panela asada, pues, a la parrilla. Tiene tocino picado, chile morrón, cebolla morada. Este es un ceviche. Y tomate fresco, pepino, aguacate, chile en polvo de árbol arriba también. Oye, pues, ¿me acompañas con un taquito? Claro que sí. Su chilito ahí, ¿verdad? Que no falte. Así es. Eso lo voy a poner ahí en medio. Oh. Puedes agarrar el chilito de árbol así. Vienen para acá, empiecen con unos taquitos. Prueben, pidan la panela asada. Oye, qué sabroso está eso. Panela. Oh. ¿Te gusta tostado o galleta? Tostadita. Y como siempre, sus chiles ahí, ¿eh? Así es, los chiles de árbol, que no falten. Eso va a seguir. Algo fresco. Fresquecito. Y luego esa sal, ¿eh? Esa se necesita siempre. Sal de grano. Sal de grano de Colima. Así es. Wow. El cilantro fresco de aquí de la región. Cilantro. Pues esta es una botanita. Sí, pero es. Ahora vamos a ir al otro lado. A las botanas. A las botanas. Esas sí, a las botanas encurtidos. Vamos. Vámonos. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Botanas Toñita, lo más tradicional de Yagualica, Jalisco. ¿Cuánto tiempo tiene ese lugar aquí? Unos 80, 81 años. Mucho bastante tiempo. Bastante tiempo, así es. ¿Y cuál es la especialidad de aquí? El vinagre, los cueritos, los encurtidos, esa es la especialidad, aparte de la salsa. Entonces, ¿me vas a enseñar lo que tienes aquí? Claro que sí, ahorita les muestro lo que tenemos de aquel lado de allá y todo lo que vendemos. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¿Me puedes explicar cada una? Este es chile, le llaman chile bola. Mira. Chile bola. Chile bola, así es. Y en vinagre, claro. En vinagre, así es. Un año. Tarda un año en curtirse. Un año. Y de ahí sacamos, de ese vinagre, los chiles sacamos para todo. Para todo, así es. Cacahuates en vinagre. Mucha gente se le hace raro cacahuates en vinagre. Sí, son cacahuates cocidos. Después se meten en vinagre y se comen con chile, sal y limón. Prácticamente como las guasanas. Lo chupas y le quitas la cáscara y te comes lo que es... la semilla. Los nopales. Eso no los conozco. No, yo sé que mucha gente llega aquí y no los conoce, pero yo se los recuerdo. Wow. Nopales en vinagre, así es. Nopales de campo en vinagre. Esta es zanahoria en vinagre. Esta no se cose, es solamente fermentación, pero tiene un sabor muy bueno. Yo cuando entré... Algo raro, pensaste que eran huevos. Yo pensé que eran, dije, esos son huevos de codorniz. Huevos en vinagre. No, son cebollas. Cebollitas. Cebollas en vinagre también. La gente se le hace muy raro también, pero...
Pues es como la cebollita en escabeche, más o menos. Y esta es jícama en vinagre. Oye, jícama. Jícama en vinagre. Ay, ay, ay. A veces la gente dice, es mucho vinagre, me va a dar agruras. No, este vinagre es completamente natural, este no da agruras. La gente que dice, que habla de agruras, es porque han probado los chiles en vinagre de, para no decir marcas, chiles enlatados, otros tipos de chile, el jalapeño, el serrano. Este vinagre es completamente natural. Es completamente natural y el vinagre no te hace acidez, no te hace agruras, no te hace absolutamente nada. Lo puedes consumir sin ningún problema. Entonces, sin miedo. Así es, sin miedo, igual que la salsa picante. Ahorita les voy a preparar un duro. Aquí nosotros le llamamos duro, en otro lado le llaman chicharrón, pero prácticamente es lo mismo. Es esa base de harina, se mete en el aceite y se hace lo que es el duro. Ahí está. Así es. Pues bien, ahorita lo vamos a preparar como se prepara aquí en Yahualica. Vamos a sacar un poquito de cuerito. Ven más que cuerito, quiero que vean esto nada más. Este cuerito es completamente natural. El cuerito que la gente ha visto en otros, no sé, en otros lugares, es un cuerito blanco, que lo hacen en ácido acético, y el olor es, huele a ácido. Este no, este huele a vinagre completamente. Huele la textura, que tiene. Así es. Ay, aguado. Le podemos poner un poco de orejita. Oreja. La oreja, me encanta que tiene su cartílago. Ya. Ok, le ponemos un poquito de oreja. Un poquito, eso es un poquito. Así, sí es un poquito, la verdad. Para todos es un poquito. Ahorita vas a ver lo que va a quedar. Papas en vinagre. Así es. Y esas, para adentro. Papas. Papitas en vinagre. Estas las vamos a partir para poder comerlas. Cebollita. Oye, y pues ahora sí. ¿Tienes trompa? Pero no tú. Ahí atrás. Sí, sí tenemos. Sí tienes trompa. Así es. Es que esa partecita es la que... Unos pedacitos de trompa. Nopales en vinagre. Salsa picante. Que no falte. No, que no falte. ¿Y la pregunta, qué clase de salsa es? Salsa Toñita. ¿De? Yahualica, Jalisco, de chile de árbol. Parece mucho, pero no es tanto. Ponemos un poquito de sal. Sal de Colima. Sal de Colima, sal de grano. Más limón. A disfrutar. Ah, grande estoy. ¡Wow! Look. A ver, so este se come nada más el... ¿Le partes por un ladito? A ver, pártesela, este me se la parto. Agarras ya de tu agrado lo que tú quieras, esta es trompa, a mí me gusta la trompa. Ah, me encanta la trompa. Mira. Trompita. Ahí está, vámonos. So good. Prueba la cebolla. ¿La cebollita? La cebollita es una delicia. ¿Dónde pueden encontrar este lugar? Mira, estamos ubicados en Ocampo número 62, a un lado del restaurante Las Alas. Más bien, Las Alas se encuentran ubicadas a un lado de las botanas Toñito, Ocampo número 62. This is so good. Gracias, viejo. Haz lo que sigue. Ahora sí, ¿quién seguía? Aquí estamos en la Loma del Tepozán. Y luego aquí es todo chile yahualica, ¿verdad? Chile yahualica, originalmente yahualica. El sembrerío está grande ya. Pues son como 10 hectáreas. ¿10 hectáreas? Muchos dicen que es el mejor chile o el chile más sabroso de todo México. Mire, se dice y sí lo es. Cuenta, yo pienso que lo que cuenta mucho es la tierra y principalmente el clima. Que el clima es el mejor para esta calidad de chiles. Aquí va esta parte, la mayor, ya tiene chiles rojos. Ponemos los almácigos primeramente. El almácigo lo ponemos en diciembre o en enero. De allí ya saca los 3 meses, saca la planta, la trasplantala aquí.
Sí, no, no. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, va a entrar agosto y apenas está empezando. Eso es un proceso como de 8 meses, entonces. Es de todo el año. Todo el año. Sí. Oye, ¿puedo probar? Sí, cómo no. A ver, deme, páseme uno. Déjele, paso uno de estos. Mire, dale. Este está empezando. Ahí tienen los dos. Por ejemplo, este ya está bueno, pero está en verde. Ahí están los tres. ¿Cuál me recomienda que yo pruebe ahorita? Este, el que tiene más picor ahorita. Yo siempre cargo algo en la bolsa. Ajá. Un taco. Un taquito. Sí, un taquito. Vamos a probarlo. A ver, cálele. A ver. Sí. Picosito, cubre toda la boca, sí. Lo picosito, pero sabroso. Pero no le va a quemar. Wow. No le va a quemar. Sabrosura. ¿Quieres dos tacos? ¿Probar este? Vamos. También está bueno. Diferente saborcito, pero óyeme, sabroso. Mira nomás, comiendo chile y agualica. Chile y agualica. Derechito de la planta. Directamente de la planta. Si tuviera otro taco, le invitaría un taco, pero no es más, hay uno. Más hay uno. Ahí es lo más. Si el sol está como ahorita, son 8 días seguros los que tenemos que asolearlo. Ya hay otros chiles de otra parte, fuera del país, que llegan aquí. Ese le quema. Sí. Le quema. Este no. Me gustaría un detalle aquí, miren. La tierra, me imagino que tiene cierta clase de qué, de proteínas. Y de minerales. ¿De minerales? Sí. Esta tierra, para volverla a plantar de esta misma planta, tenemos que dejarla que pase entre 5 a 6 años. No podemos plantarla enseguida, otro año más. Tienes que agarrar lo que necesita para poder dar esa calidad. Para que se dé el chile y agualica y con ese sabor, tiene que ver con esto, con los minerales que tiene la tierra. La tierra. Tiene que ver con la temperatura. La temperatura. Tienen que ver con el clima. El clima. Oye, y luego aparte también, todo el proceso que hacen ustedes. Y el que hacemos nosotros. Resultados, el mejor chile de México ya. Y aquí está, mira. Aquí está la muestra. Estoy deteniendo algo aquí bien valioso, sí. Bien poderoso. Bien poderoso. Aquí conmigo. Vamos a dejarlo caer. Que regrese a su casa. Que regrese a su lugar. Oye, ¿cómo se siente usted todos los días estar aquí? Sí. Me voy ahorita a Yahualica, como y en las tardes regreso. Se le encanta aquí. Sí. Pues eso, ¿cómo le dijera? Es nuestra vida aquí. Es nuestra vida, es nuestro porvenir de aquí. Tengo plantando chiles del 92 a esta fecha, sin fallar año con año. ¿Y ya casi 30 años? ¿Entonces? Ya casi 30 años. Trabajé en un templo aquí, en un rancho que está aquí, un templo muy grande. En 92 puse como 1 hectárea de chiles. Me fue bien. Compré mi camionetita y traía un peso en la bolsa. Y lo que más me gustó, le voy a decir porque las dos cosas. Pero la que más me gustó también, que le da trabajo a mucha gente. Ajá. Ayuda a la raza. Y eso es bonito. Mire. Oiga, mire. Qué sentido de felicidad hoy es. Mire. Y es como un sentimiento que da de no sé. No, pues mire. Oiga. No más. Mire. Mira su trabajo. Mire. Mire. Y florezal arriba. Ya, la florecita. Arriba. Sí. Este ya fue de ayer. Este ya anoche. Este también. Estos ya es para mañana. Este es para mañana. Oye, entonces usted se sabe todo nivel de chile, sí, ¿verdad? Sí. Wow. Sí. El agua llovida es una cosa y el agua que metemos por la manguera es otra cosa. Esta no trae ningún químico, ningún fertilizante. Y este le trae en cantidad de fertilizantes. ¿Se me está diciendo que hay una diferencia del agua que le pone y el agua que llueve? Sí. Y el agua llovida trae muchos minerales, principalmente fósforo, nitrógeno y potasio. Y de ahí le sigue. Aquí tenemos una muestra. A ver. Este surco y este surco. ¿Qué le nota? Sí, un poquito más amarillita. Esta y esta. Sí. Esta no le pusimos fertilizante a esta y esta por hacer la prueba. Es una prueba que hacemos seguido para ver qué tipo de fertilizante es el que más nos sirve. Llena de chile ya. Su conocimiento se refleja en las plantas, se refleja en los chiles también. Pues. Oye, y es cierto esto.
Y esto es lo que a veces me decía mi mamá. Mi mamá les hablaba, les cantaba, les hacía cariños a las plantas. ¿Ah, sí? Y decía... Que la planta le respondía. Ya, ¿es cierto eso? Pues, ¿usted le habla a los chiles aquí? Yo llego, los veo, y créame lo que a veces sí, les hablo. Y qué bonito está esto, que llego y la veo, como que estaban tristes, que te le faltaba agua, echarles agua, de volada, vamos a echarles agua, porque mira cómo está la planta. Pero ya ahora como amaneció, miren más, una alegría. Miren más. ¿Sí? Ahora la siguiente pregunta. Dígame. ¿Le hablan para atrás los chiles? Sí. O sea, hablan para seguir comiendo. Ándele. Ahí te voy. Y luego la planta duerme. No. Sí. ¿La planta duerme? En la noche, en la tarde, al meterse el sol, toda la hoja se cae, se dobla. Interesante eso. La mata, todo a la mata de chiles se dobla. Al meterse el sol, al oscurecer, se dobla toda la vía dobladita. Mira más. Dicen que está durmiendo. Toma su siestecita, ¿verdad? Toma. Cosa que se les agradecemos que hayan venido. Y a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Óyeme, otra vez. Gracias. Well known for their churros, especially the churro grueso. Look at that one, and then con cajeta, churritos, they got the ice cream. Guys, the ultimate churro, you're gonna find it right here. Churro Gomez. This one is called Doble Dorado y viene con jelly. Did you all hear that crunch? Absolutely delicious. This happens to be one of my favorite. If you haven't had it, you're missing out, guys. Churro grueso. And then they fill it up with cajeta. And the cajeta here is incredible. This thing will make you make faces, smile, and forget all your problems. Este es el churro doradito, and then it has ice cream, jelly inside. I am excited about this. Here we go. If you haven't had cajeta aquí de Jalisco, you haven't had cajeta. Light little crisps on the outside, a little gooey on the inside, and then the cajeta. And I might say the sugar, very fine. It's not too grainy. Oye, hasta que se me hizo venir aquí al lugar original de Churro Gomez. Aquí fue donde empezó todo, ¿verdad? Y Agualica. Esta tradición viene de Aranda, pero aquí se quedó. ¿Cuál es ese secreto que tiene usted? ¿Qué los hacen tan sabrosos? ¿Qué le echa allá? Primero muchas ganas y la bendición, yo creo que de Dios. Y... O sea, me está diciendo que el secreto es las ganas y el amor. Sí. Qué bonito. ¿Qué le diría usted a la gente que no ha probado Churro Gomez? Toda la gente dice que están muy sabrosos, que vengan y para que se quiten la tentación. La tentación de las ganas. La gente que nos está mirando ahorita de allá de Los Ángeles, toda esa área, allá también hay otros churros, ¿verdad? Allá tenemos otra churrería en Anaheim, California. Unos dicen que aquí están mejores, otros que allá, y lo bueno que los tenemos aquí y allá y... En todo lado, ¿verdad? Eso es lo bueno. Gracias por la invitación. No. Gracias por la entrevista y felicitaciones en su churrería y en todo lo que tiene para venir para enfrente. Gracias. ¿Dónde me trajiste ese? Te traje a la Plaza de Toros. Es una plaza muy, muy bonita. Como pueden ver, está chapeada de cantera.
Cantera Rosa, casi todo el municipio lo propiedad del gobierno, edificios, presidencia, templos, todo está chapeado en Cantera Rosa. Y aquí donde tienen muchos eventos, me imagino, ¿verdad? Sí, hay varios eventos, tenemos la Corrida de Toros, que es el 29 de septiembre, algunos bailes lo realizan aquí, algunos artistas los traen aquí, y aquí se realizan varios eventos. Yo tenía mucho que no estaba dentro de una plaza de toros. Se siente, a gusto, bonito. Sí, desde que entra uno se siente, sientes una vibra, se te enchina hasta la piel. Es algo impresionante, es algo muy bonito. Y luego era pues... Nos acompañaron... Los tacos. Los tacos, sí, los tacos que nos regalaron por ahí. Prácticamente México y Jalisco son tacos, venir a comer tacos y chile. No puede faltar el chile. Chile de agua. Y no es como echarse unos taquitos aquí en la Plaza del Toro. Oh, qué belleza. Gracias. Le damos. ¿Está bien así? Así está bien con eso. Salud. Saludcito. Una chulada. La mía que diga, ¿hasta de qué te vas a morir? 7 sellos. ¿Qué? Salud. Wow. ¿A qué se dedica aquí la gente de Yahualica? Tiene varias actividades, es el comercio, la ganadería, agricultura. Yo pienso que un 50% de la población se dedica a la agricultura, sembradíos, maíz, agave, ganadería, chile de árbol. Y algo que ahorita me figuré también, la gente tiene sus trabajitos, se come aquí bien sabroso, pueblo está hermoso. Oye, no, además de la gente bien feliz y bien contenta. Así es. Ves a la gente sonreír, ves a la gente te trata de buenas. Prácticamente toda la gente es... Vive feliz, vive muy contenta aquí en Yahualica, así es. Oye, pues gracias por la invitación, ¿eh? Aquí estamos, Mexipapa. Pues ahora te tocó a ti llevar nuestro lugarcito. Buenas noches, soy Tonatiuh, vengo de parte de Las Alas y les vamos a dar un tour al Mexipapa por las cenadurías más distintivas de Yahualica. Acompáñenos. ¿Por qué aquí, oye? ¿Por qué aquí? Tiene la comida más típica de aquí de Yahualica. Es una tostada frita en manteca. Le embarran frijoles, después le ponen pierna deshebrada, lomo. Ya después lo bañan en salsa de jitomate. Yo creo que todos aquí en Yahualica, en sus casas, lo han preparado alguna vez o todos tienen una receta parecida o similar. Ahora vamos a perder la dieta. Y luego pozole también tiene. Pozole también, enchiladas, gorditas. Ahora sí que lo de un restaurante bien mexicano. Estoy listo, tengo hambre, estoy bien emocionado. Vamos a comer. Pues a entrarle. A ver, vamos a empezar. Aquí tenemos el pozolito. Este es el pozole, pues es el típico, pero aquí estamos muy acostumbrados en Yahualica Tigua con lo de cerdo encurtido. Lo puedes pedir con tu patito, con tus cueritos. Acá hay la tostada, una tortilla frita en manteca, le embarran frijoles. Y después le pueden poner, este es de panela, hay de lomo de cerdo, de cueritos. Y luego le vacían la salsa de tomate y la coronan con un pedacito de jitomate y sus rabanitos y su lechuga. Oye, esto me llamó la atención porque parece como que es una mitad de pan nada más. Este aquí le decimos media torta, o torta de agua, la conocen aquí, no sé muy bien, tengo que investigar por qué. Medio pan cortado, igual se le embarra, lo mismo que la tostada, se le embarra frijoles y arriba puede tener el lomo de cerdo, los cueritos. También está... Se mira bien, ¿eh? Todo con cucharita. Y regularmente pues la torta se parte así, pero esta es así. Muy parecida a toda la comida mexicana, que al final la base pues la tortilla, ¿no? Ya nomás cambia si está frito, si... como este, si va en pan, pero igual las gorditas, es lo mismo que la tostada, pero esta va frito en manteca, le ponen aquí sus papitas, ensaladita para el que no quiera romper la dieta, y por las enchiladas que igual. Y luego me fijo también las enchiladitas, me encanta el color, se mira que la tortilla viene bien llenita de grasita y sabor. Pues la grasa, puro sabor, ahora sí que la mantequita. Wow. Pues el chile y abuelica, ahora sí que... Pues estamos en Yahualica. Se lo vamos a poner a todo. Como que no, eso sí es de ley, ponerle a todo. Yo le voy a empezar a echarle a mi pozolito. Ay, lleva nomás poquito porque soy de Yahualica, pero... ¿What? Okay. Y sabes, a mí el pozolito me fascina y siempre me gusta. Bueno. Yo con la lluvia como que se... El grano bien reventado. Ahí donde se mira, un buen pozole y el amor que le ponen.
Es grano reventadito y luego miro que es el granito rojo. Sí, también reventadito. Hay muchos tipos de pozole. Es pozole rojo. Pero mira, el pozolito viene con costillita sabrosa. Con su costillita. Hay quien nada más pide los puros granos, mm-hmm. Digo, también con cuerito, para romper la dieta. Esa es una tostada de panela. Tostadita de panela, you kidding me? Y aquí igual la tortilla, te digo, está frita en manteca. Y rellena con, igual con lomo. Dale, viejo. Pues ahora sí que... Nada más su salsita. Oye, ¿y qué tal es? La panela de aquí. De rancho, le dicen, muy casera, muy natural. Pero sabes que quiero probar esas enchiladitas. No, las enchiladas están. Ahí con tu permiso. Tú dale, tú date. La torta. Oye, tal y como me lo esperaba. La tortilla está bien saturadita, bien llena de grasita. La partimos por mitad, a ver. Tú dale. Con las manos, pues. Me gusta con las manos. No sé, como torta ahogada o qué. Y el sabor del pan es muy diferente a un bolillo. Sí, es más. Yo se mira que ya absorbió toda la. Todo la salsita y el frijol están combinados. Aquí la botella de salsa es algo bien indispensable en, échame, en todas las casas de Yahualica. Si no tienen su botellita de salsa, ahora sí que no son de Yahualica. He dicho que todos los platillos de aquí tienen su personalidad. Todo su tiene toque su distintivo. Toque distintivo. ¿Qué te falta? Esas son las gorditas. A ver, yo me voy a robar acá una. Yo aquí estoy bien emocionado con mi pozolito todavía. Ay, güey. Vamos a ver esta qué onda. Tortilla frita en manteca. A esta le embarran papa. Oye, pero realmente las gorditas vienen rellenas con agua. ¿Esta viene rellena? Esta no viene rellena. Aquí las gorditas es que cada pueblo bautiza diferente su comida. Aquí está la gordita, es la tortilla, digo, frita en manteca. Aquí le embarran papa, es papa cocida, lo que ves como al fondo. Y el mismo procedimiento ya que la tostada. Puedes ponerle carne, cuerito y más salsa. Es lo único que pica. Estoy acostumbrado a otras gorditas diferentes, pero hey. Otro tipo de gordita. No discrimino como dicen. Buenísima la gordita. Pero le voy más ahorita con las enchiladas, me gustó mucho. A mí me encantó, está crujiente, y luego todo lo que tiene ahí. Bien acomodadito. Bien acomodadito todo, sabores. Ni por dónde seguirle. Salud. Para bajarla. ¿Qué le dirías a toda la gente que no ha venido para acá, para Yahualica? Que se pegue su vuelta, aunque no le guste mucho el chile, pues que le ponga poquito, pero que se dé la vuelta, ¿no? A conocer, a probar. No puedo ya. Aquí yo todavía estoy. Estaba haciendo mucho el intento.